El acuerdo tiene tres patas, una pata vinculada al desarrollo de un centro de alto rendimiento deportivo, con la particularidad que es que los deportistas de Tigre de alto rendimiento de otros deportes lo pueden usar. Por ejemplo, nuestros remeros van a poder desarrollar su actividad de alto rendimiento en ese lugar. En segundo lugar, una pata vinculada al uso público que se establece en el convenio, a los efectos de que precisamente sea el esfuerzo público y privado el que desarrollen o el que ayuden al desarrollo de los deportistas. Y después, porque se trata de una zona que está, digamos, entre la ruta 27 y el Arroyo del Claro, que tiene hoy un bajo cota importante, con lo cual, a partir del desarrollo de este centro y del desarrollo de otros centros deportivos que están planificando ubicarse ahí, aspiramos a que esa zona se transforme en una zona de espacio verde y libre, pero además con desarrollo de equipamiento deportivo y comunitario. El hecho de que hoy la Unión Argentina de Rugby tenga como su primer puntapié un inmueble para mirar con mucho optimismo el futuro en lo que hace a la construcción de un centro de alto rendimiento, no tengo palabras de agradecimiento para el intendente, ¿no es cierto?, y los dirigentes de la RB que nos acompañan en este crecimiento del rugby nacional, pero tener un predio en Tigre me parece una cosa fantástica. Es un proyecto de unas tierras que Tigre le va a dar a la Unión Argentina de Rugby para que realice su centro de alto rendimiento y en el cual hay unos intercambios en capacitaciones y posibilidad que nuestros deportistas también de alto rendimiento puedan utilizarlo en algunos momentos para algunas preparaciones específicas. Ven un orden, ven un crecimiento en Tigre y un lugar en donde se va a generar un polo, como bien explicaba Sergio, de deporte y en el cual nosotros creemos y confiamos plenamente. Entonces, un poco las cosas van de la mano y para nosotros es muy importante que la IRB esté hoy acá presente, junto con la Unión, dando el aval a este centro que me parece que va a ser espectacular para el desarrollo del rugby y de algunos de nuestros deportistas. Nosotros en general nos ponemos grandes objetivos. Lo cierto es que hace 4 años que uno o dos equipos de Tigre juegan la final de la Urba, o Hindú y Newman, con lo cual es lógico que reclamemos la presencia que tenemos que tener. De hecho, si analizás, Pueyrredón juega en Tigre, Newman juega en Tigre, Manuel Belgrano juega en Tigre, obviamente Tigre Rugby Club, que se desarrolla en una zona importante, ahora el Delta, Hindú. El sponsor más importante que invierte 3.600.000 euros es la IRB, que invierte de su propio presupuesto 3.600.000 euros. Nosotros en realidad lo que hacemos es acompañar a la UAR, acompañar a los clubes de rugby de Tigre y bueno, todo lo que signifique apostar al deporte como una forma de inclusión social, en definitiva, es generar herramientas de contención.